Baixela original e diferente con selo lucense. Nos gustan los colores vivos, los colores saturados, elementos así decorativos y de calidad como el hilo de oro, el lustre de oro y platino, que le dan un toque especial a cada pieza. Coiro cuncos de madeira de oliveira de Quiroga, coitelos da Fonsagrada, ouchals e reproduccións de toquillas tradicionais. Mi artesanía gallega, lo más tradicional que tengo es el tejido en telar con lino. El lino todos sabemos que se trabajaba en estas tierras, son chales y le pongo encaje de bolillos que me lo hacen las encajeras con el mismo hilo con el que yo hago la tela. 21 ventás para asomarse a exclusividade das pezas dos nosos artesáns galegos con demostracións en vivo. Estoy haciendo un trabajo de encaje de horquilla, se llama. Esto es una técnica tradicional antigua. Pues hacemos ropa que hacemos nosotros, que teñimos nosotros y que pintamos a mano. ¿Qué animan as vendas? Bien, el fin de semana muy bien. Entre semana baja un poco, pero esperando el fin de semana. Pequenos espazos de arte de paso obrigado para ver, escoitar. A ocarina é un instrumento italiano, de origen italiano, de 1860. O que eu fixen foi a ocarina galega. A ocarina galega é un novo instrumento que fixen eu con digitación de gaita. E o asubío tamén ten unha digitación que nos permite tocar como o 90% das pezas galegas, é dicir, que de unha maneira moi simple, prácticamente con 4 dedos, podemos facer toda a escala da gaita. Nunha mesma feira dentro das festas patronais. Lugo tiene, bueno, la feria tiene de San Froilán, tiene mucha acogida, muy buena acogida y viene mucha gente. Cun formato máis aberto ao público, esta 23ª edición de Arte San Froilán pon a venda como é tradición a nosa artesanía detrás do concello. As súas portas estarán abertas ata o 13 de outubro.